Hoy, nuestro pueblo tiene tantas facilidades. Un parque en todo el barrio, Sonadora, Mamey 1, Mamey 2. Oye, a 5 minutos de distancia de cada barrio, con canchas modernas bajo techo. Como el parque de Mamey, un parque donde hoy en día juega la AA y que sirve no solamente para el desarrollo del deporte, sino para el desarrollo de los equipos superiores, sino también para el disfrute de la familia guaynabeña. Yo creo que el deporte se desarrolló en los últimos años, con las nuevas facilidades se ha desarrollado grandemente. ¿Por qué? Porque a través del deporte existe la comunicación, existe el compartir y conocernos más profundamente entre todos los sectores de todos los barrios. Yo creo que la organización que tiene el Departamento de Recreación y Deportes sirve precisamente para abrirle esa comunicación que tanta falta hace a nuestra juventud. Que de una forma u otra, lo que es el deporte, la música y el arte son tres combinaciones importantes para el desarrollo mental, físico y culturalmente. Pues, en verdad, el baloncesto ha impactado en toda, como uno dice, todas las categorías. Para mí ha sido emocional. Me ha abrido muchas puertas para la educación, conseguir becas en las universidades grandes. Me ha ayudado a traerle comida a mi familia, me ha ayudado a mí a tener las cosas que yo tenía. Y en verdad ha sido una bendición. El deporte me ha abrido tantas puertas que tengo que agradecerle todo al deporte. El programa de baloncesto entiendo que ha sido muy efectivo porque ayuda en cuestión del carácter de los niños y en la disciplina, los ayuda a ser mucho más disciplinados. Cada dirigente de verdad que hace una faceta bien esencial, es de mucha ayuda. Primero que todo, es un programa completamente accesible para todos los niños de Guaynabo, ya que es gratis. Además, el compromiso y dedicación de los entrenadores es sumamente evidente en cada práctica, porque se esmeran para dar el máximo por el deporte. Pues el municipio ha sido de gran ayuda, nos ha ayudado con materiales, ¿verdad? Tales como las bolas, las mallas, los canastos, los uniformes. Siempre el municipio ha estado bien pendiente en lo que es el deporte, por lo menos en nuestra comunidad del barrio Guaraguao, y estamos bien agradecidos de nuestro señor alcalde, ¿verdad?, el señor Héctor O'Neill, por toda la ayuda que año tras año nos ha brindado en nuestra comunidad en cuestión del deporte.